Ok. ¿Ya? No escucho nada. Oye, ¿me ayudas? Ya voy. ¿Ya habías estado en un juzgado? No. No me digas que nunca te metiste en problemas en Boston. Ah, claro que sí. Pero nunca terminé en un juzgado. Aquí pasó algo muy malo. Estacionamiento. ¿El combustible está ahí? Eso decía la nota. Bueno, bajemos hasta ahí. Creo que tú te lo buscaste. Cuidado. ¡Mierda!
creo que esos eran todos. Bien, busquemos el combustible. ¿Y? Espera. ¡Ay, combustible! Tenemos suerte. No digas nada. Nos espera la puerta de maldita Fedra. Ahora, ¿cómo salimos de aquí? Tina. Bien hecho, linda. Gracias. Cierto. Puerta. Podría pasar un tiempo antes de encontrar a Abby y sus amigos. Podríamos recoger algunas provisiones antes de continuar. Bien pensado. Adelante, Shimmer. ¿Cómo vas ahí atrás? ¿Tienes nostalgia? Un poco. ¿Y tú? También. Extraño tener un hogar. Bueno, siempre soñé con restaurar una granja en las afueras de Jackson. ¿No te gusta la ciudad? No lo sé. Quisiera tener un buen espacio. Suena solitario. Únicamente si lo haces sola. ¿Cierto? ¿Y podríamos criar ovejas y ordeñar vacas? ¿Te estás burlando de mí? No, en realidad suena agradable. ¿En serio? Sí, en serio. Hey, tienda de música Valiant. ¿Buscamos por provisiones? Dios, imagina este lugar cuando todo estaba intacto. Podrías relajarte, tocar algunos instrumentos.
Apuesto a que tenemos todo para formar una banda. Tú no sabes tocar nada. Bueno, sí, pero podría aprender. Oye. Mira esto. Oh, wow. Eso fue un ritmo interesante. ¿Perdón? Es talento innato. Admítelo. ¿Que te amo? Lo que sea. Empecemos una banda. ¿Qué tal si eres mi fanática? ¿Tú qué? Oh, ok. Al parecer las bandas tenían fanáticos que los seguían a todos lados. ¿Qué fue eso? Nada. Bueno, ese nada suena lindo. ¿Recuerdas esa noche en la fogata? Sí. Thank you.
Debiste besarme esa vez. Quería hacerlo. Y yo. Bueno, deberíamos continuar. Sí. ¿Tenían muchos discos aquí? The Sick Habit. The Sick Habit. Casi. Pero si lo hemos escuchado como 1,000 veces juntas. Solo lo escuchaba porque pensaba que... No creo que haya nada más aquí. Oye, ¿no es la llave que encontraste? Diablo, listo. Veamos qué tenemos aquí. Parece una guarida de lobos. ¿Qué es eso? Oh, folletos de los lobos. Me recuerda a los luciérnagas en Boston. En Nuevo México teníamos a los cuervos. Se hacían llamar defensores de la Constitución. ¿Qué es esto? Son planes para atacar a un convoy de Fedra. Este lugar debe ser viejo. Sí. Creo que nadie ha estado aquí en años. Podríamos echar un vistazo. A Gunny y a Ghost les habría encantado.
¿Quién es? Los gatos salvajes que tenía antes de venir a Jackson. No quisieron venir con nosotros, así que... A veces extraño a esas bolas de pelo. ¿Tienes mascotas? No, nunca me interesaron. Tal vez cuando terminemos con esto, les daríamos a una criatura para cuidar. Trato hecho. Creo que tenemos todo. Oye, ¿estás nerviosa? ¿Por qué? Por todo lo que encontramos sobre los lobos. Parecen más organizados de lo que esperaba. Pero eso no cambia nada. Solo debemos tener más cuidado. Al menos no saben que vamos por ellos. Exacto. Estaremos bien. Lo sé. Bien. Regresemos a la puerta de Maldita Fedra antes de que nos maten. Sí. Veamos si encontramos a los lobos en el Cerevena. ¿Llevamos el combustible a la puerta de Maldita Fedra? Sí. Oficial. ¿En un camión de reparto? Tal vez se escondía. Sin éxito. Sí, eso parece. Oh, vaya.
Les patearon el trasero a los militares. Lobos. Estos tipos no pierden el tiempo. Oye, salto fácil, no temas. Llevo el temor en la sangre, así que... Vaya, mira esto. Es una reliquia. Aquí vamos. ¡Lo tengo! ¡Bien! Voy en camino. Bien, es así, fue una aventura. Todavía no encontramos a nadie. Oye, es una ciudad grande. Apenas comenzamos a buscar. Sí, lo sé. Creí que habríamos visto a alguien. Aquí vamos. Muy bien. Lo tengo. Ingresa el código. Hey, estos viejos generadores son muy complicados, así que te llevará un rato. Oh. Perdón, ¿decías? Nada. No hay comité de bienvenida. Oh, nos están esperando. Busquemos cómo entrar. Vigila esas ventanas. Lobo. Frente de Liberación. Ah, entiendo. Ah, sí.
Tiene sentido. ¿Ves eso? Ese infectado está saltando la valla. ¿Significa que podemos pasar por ahí? ¿No deberíamos escuchar tiros o algo? Ah, no sé qué está pasando. ¿Tienes el código de esta puerta? No lo sé. Se acabó. Sigue fresco. Y tiene una de esas marcas de lobo. Parece que al final no consiguieron el combustible. Eso es bueno, ¿no? Si los desgraciados que mataron a Joel murieron a manos de unos infectados... Ya estarían muertos, Ellie. No sé si eso es justicia. Tomemos lo que podamos mientras estemos aquí. Les dispararon. ¿Los reconoces? No. Quizá alguien más mató a estos tipos. Los infectados solo deambulaban. Hey. Es su combustible. Bien. Si necesitamos más, sabemos dónde conseguir. Tampoco reconozco a este. ¿Qué diablos pasó aquí?
Tommy hizo esto. ¿Esto? Imposible. Sin duda fue él. Es uno de los que mataron a Joel. Mierda. Hay otro más por aquí. No lo reconozco. Los puso uno contra el otro. ¿Cómo? Joel me habló de esto. Le preguntas a algún tipo, pero sin que te lo diga, haces que lo escriba. Luego le preguntas al otro. Si los hechos coinciden, dicen la verdad. Si no... ¿Acabas con ellos? Sí. Este uno. ¿Otro código? Eso parece. Esto es reciente, Ellie. Tiene que estar cerca. Sí. Vamos. Por aquí podemos salir. Quizá alcancemos a Tommy. Sí. Dijiste que Tommy tuvo un pasado duro, pero... Mierda. Lo sé. ¿Todo bien? No era lindo. No quiero que pienses mal de Tommy. Ellie, si tuviera los asesinos de mi hermana frente a mí, yo sería peor. Lo sé. Tú ve al generador. Yo abriré la puerta. ¿Recuerdas el código? ¿El escrito con sangre? Sí. ¡Lo tengo! Y yo... tengo... esto. Tengo una pregunta. ¿A dónde nos lleva todo esto? Busquemos refugio y montemos campamento. Quizá en un lugar alto para no estar a la vista. Me gusta la idea. Bien. Busquemos un edificio abierto. Preferentemente sin infectados. Ni L-O-B-O. Lobos. Lo que digas. Todavía tengo algunas almendras, si tienes hambre. Estoy bien. Deberías comer algo. ¡Dina! ¡Por la otra! ¡No la pierdan! ¡Ya! ¡Dina!
No pensé que te volvería a ver. ¿Cómo nos hallaste? Pregunté por alguien con una cicatriz de imbécil en la cara. Gracioso. ¿Cuántos más son? ¿Solo dos? No puedes detener esto. ¡Jordan! Se suponía que buscarías a su acompañante. ¿Qué diablos es esto? ¿Recuerdas al contrabandista que matamos en Jackson? Sí. Esta chica estuvo ahí. ¿Qué? Nos están buscando. Por eso Nick estaba destrozado. Hay que llevarla con Isaac y decirle exactamente lo que sucede. Bueno, sí, acabo de hablar con Isaac. Y tenemos una nueva orden. Matar a los intrusos. Espera. Eso no tiene sentido. Es una orden directa. No, hablemos con ella y descubramos qué sabe. Me importa una mierda lo que sepa. ¿Viste lo que les hizo a los otros? No sabemos si anda más gente con ella. Podría ser una emboscada, Mike. No me interesa si anda con más gente. Los encontraremos y los mataremos. Oye, ¿podrías usar el cerebro? Jordan, deja de estorbarme. ¡Lina! No debiste venir aquí. ¡Dina! ¿Estás bien? Creo. Eli. Eli. Debemos irnos. Alguien debió escuchar los disparos. Mira. Es una de ellos. Vamos. Luego lo miras. ¿Había un emisor en ese mapa? No tengo idea. ¡Vamos! ¡Mierda, Eli! ¿Cuántos tipos viste? Demasiados. Tenemos que largarnos de aquí. ¡Andando! Revisen los cuantos. ¡Bloquea al barco! ¡Ah!
¡Están dando! ¡Hey, Ellie! ¡A la izquierda! ¡La eliminé! ¡Hay que avanzar! ¡Hecho! ¿De dónde diablos vinieron esos tiros? No sé. Es que en el patio. ¡Hemos maldito! ¡Hay una intrusa puerta! ¿Qué diablos pasa? ¡Eli! ¡Arriba! ¡Hay más! ¡Mierda! ¡No tiene munición! Lo eliminé. Mira aquí. Malditos locos. Roba sus cosas. ¿Qué encontramos? ¿Novedades? Eli. Mal solo. Hola. ¿Y la patrulla de Adrian? ¡Mierda! Oye, ustedes. La intrusa escapó. ¿Qué? ¿Viste algo? No. Revisen el techo. Investigaré este lugar.
¿Me aseguras que no esté en la calle? ¿Revisaste? ¿Cómo podría haber bajado ahí? No lo sé. ¿Alguien reportó esto? Greg se fue al Capitolio. Debería regresar. ¿Jane? ¿Todo bien? ¡Acabaré contigo! ¡Sé que estás ahí! ¿Crees que ya están todos? No lo averigüemos. ¿Qué hay de esto? Veamos. ¡Vamos! ¡Adentro! Vamos. Debemos alejarnos de esta escuela. Ya. Tiene que haber alguna forma de llegar a la calle.